Hola, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de salud y educación, un programa de género educativo que aborda diferentes tópicos que tienen que ver con el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades. Hoy me voy a referir a un tema que tiene que ver exclusivamente con la sexualidad, cómo hacer prevención de infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, teniendo en cuenta la diversidad de prácticas sexuales en parejas o personas que mantienen prácticas sexuales con otras de su mismo sexo, o pueden ser mujeres o pueden ser varones, o personas que mantienen prácticas sexuales con otras de su sexo contrario, donde intervienen contactos genitales del mismo sexo o de diferente sexo. Primero quiero hacer una introducción a lo que significa la diversidad y los conceptos nuevos de despatologización de la diversidad sexual, para educar en principio un poquito sobre este tópico que muchas veces genera confusión en estos términos: sexo, orientación sexual, identidad de género. Por favor, la próxima. Bueno, el binarismo sexogenérico forma parte de un continuo, es decir, varón, mujer, son los extremos de un continuo. La variación sexual no es una elección, no es un capricho, sino una condición humana que debe ser respetada y valorada como tal, despatologizándola, ¿sí? Ese es un concepto muy, muy nuevo y que nosotros tratamos de educar en las escuelas, sería lo ideal, educar a nuestros pacientes, educar a los familiares de los pacientes y fundamentalmente también hacer una educación profesional sobre estos tópicos que son de tanta actualidad para cuando una persona va a un profesional de la salud, de medicina, de psicología, a buscar ayuda, no reciba una actitud homofóbica o transfóbica por parte del profesional de la salud. Hoy en día decimos que la heterosexualidad es el extremo de un continuo, forma parte del continuo de la diversidad. La próxima, por favor. Y en relación a esto, tenemos que definir qué es el sexo. O sea, el sexo, la palabra sexo, es el componente biológico de la sexualidad. Habitualmente las personas dicen, tuve buen sexo, qué tal el sexo del fin de semana, como sinónimo la palabra sexo de actividad sexual. Pero lo que significa realmente componente biológico de la sexualidad tiene que ver con la genitalidad, con el aparato genital externo, el aparato genital interno de cada persona, las hormonas sexuales, los genes, los cromosomas sexuales, y fundamentalmente el sexo es el que va a determinar el sexo asignado al nacer. Es el que muestra a la persona ni bien nace, después del primer llanto de vida, lo primero que vemos de un bebé son sus genitales, para decir es un varón, es una mujer. Y si la persona tiene genitales ambiguos, antiguamente llamados hermafroditas, entonces podemos decir que es una persona intersexual. Entonces, el sexo es el componente biológico de la sexualidad y sus variaciones son varón, mujer o intersexual. La próxima, por favor. Hay otro componente de la sexualidad que es la identidad y la expresión de género. Fundamentalmente, la identidad de género tiene que ver con la autopercepción, cómo se percibe la persona, y muchas veces puede estar sincronizada o en sincronía con el sexo asignado al nacer. Es decir, se percibe mujer y sus genitales son de mujer. O puede ser que se perciba mujer y sus genitales son de varón. Entonces, podemos decir que tenemos una persona con identidad cisgénero cuando no hay diferencia entre la forma de percibirse y el sexo asignado al nacer, hay sincronía. O puede ser que tengamos una persona con identidad trans o transgénero
cuando sí tenemos una asincronía entre la forma de percibirse y su sexo asignado al nacer, que es el que originariamente a esa persona le asignó un nombre y un sexo en el documento de identidad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque estas condiciones sexuales no son caprichos de las personas y las personas no las pueden elegir a voluntad, como cuando uno elige qué ropa ponerse todos los días o elige a voluntad qué comida comer. No, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos y permitir la libre manifestación de la identidad, así como también de la orientación que tienen las personas, porque son componentes que tenemos todas las personas, ¿sí? A veces no se pueden expresar libremente por temor a la discriminación, fundamentalmente la discriminación familiar. Entonces tenemos que ser muy respetuosos, fundamentalmente en el ámbito familiar, para no generar una disforia, un sufrimiento o un distrés en relación a sentirse con disgusto, sentirse discriminado por el medio familiar y social. Entonces, ya definidas estas tres condiciones, estos tres componentes de la sexualidad, me faltó definir la orientación sexual. La orientación sexual es la atracción sexo erótico afectiva que todas las personas sentimos, puede ser hacia una persona de el mismo sexo o diferente, o que da igual la atracción hacia uno o hacia otro. Entonces, una vez definidas estas condiciones sexuales, los invito a que me acompañen en el segundo bloque para ver cuáles serían las prácticas sexuales seguras para evitar infecciones de transmisión sexual. Bueno, gracias por acompañarme. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249-442-9294. Continuamos en este segundo bloque. Hoy me estoy refiriendo a la forma de prevención de las prácticas sexuales dentro de la diversidad sexual. Había definido en el bloque anterior lo que es sexo, lo que es identidad, lo que es orientación. Y bueno, las personas se vinculan sexualmente, ¿sí? La próxima, por favor, señor director, ahí está. Ahora me voy a referir a las prácticas sexuales entre personas varones, personas que tienen genitales varones, también podemos llamar prácticas homosexuales, ¿no es cierto? Y hay personas que tienen encuentros exclusivos con varones y hay personas que tienen solamente encuentros con varones y también con mujeres, ¿sí? Entonces, cuando uno en el medio profesional quiere hacer prevención y quiere hacer educación al respecto,
No es tan importante preguntar qué tipo de orientación sexual tenés, sino preguntar qué tipo de práctica sexual realizás. ¿Ok? Porque de esa manera nosotros evitamos etiquetar a las personas que muchas veces se autoetiquetan. A nosotros profesionalmente no nos interesa y no le encontramos mucha utilidad el etiquetar a las personas de acuerdo a la orientación o de acuerdo a la identidad, sino considerar y valorar a la persona en su esencia de persona y preguntar directamente qué tipo de prácticas realizan para poder hacer educación y prevención de las enfermedades. Entonces, nosotros, si nos consultan varones, por supuesto que tenemos que decir, la próxima, por favor, tenemos que decir que la prevención se realiza a través del uso correcto del preservativo cuando realizan penetración, en penetración anal fundamentalmente. A veces utilizan también otros elementos o juguetes sexuales. También realizan, además de las prácticas de penetración, realizan felatios, anilingus, y otras diversas prácticas, pero lo importante cuando se ponen en contacto las secreciones, es importante evitar que un cuerpo se ponga en contacto directamente con el otro. Por eso el uso correcto y permanente del preservativo desde el comienzo del encuentro sexual es lo que recomendamos y por supuesto enseñar muy bien cómo se coloca y desde el comienzo de la relación, porque hay personas que solamente se lo colocan en el estadio tardío de la relación. En la adolescencia no hay que tener miedo y hay que enseñarles bien a los adolescentes, varones y mujeres, ¿sí? Porque bueno, las mujeres también tienen que saber cómo colocar un preservativo, cuáles son las condiciones de seguridad del uso del preservativo, porque este método es el único que, además de prevenir un embarazo en las relaciones heterosexuales o entre un varón y una mujer, es el único método disponible en las prácticas sexuales con penetración que puede evitar una infección de transmisión sexual. La próxima, por favor. Bueno, acá es lo que estaba diciendo sobre el uso del correcto y permanente del preservativo. No tenemos que pensar de que porque los adolescentes tienen mucho acceso a la información, saben realmente cómo hacerlo, porque yo lo veo en mi consultorio, fundamentalmente cuando atiendo mujeres, que hay bastante desconocimiento al respecto. Y la mujer también se tiene que hacer responsable de aprender a colocarlo y fundamentalmente el hecho de colocarlo dentro de un contexto de erotización para que no se pierda el vínculo erótico, no aparezca una disfunción sexual y fundamentalmente la colocación sea efectiva y correcta. La próxima, por favor. Bueno, también tenemos prácticas sexuales entre mujeres y acá, por supuesto que tenemos que hacer una diferencia entre mujeres que solamente se vinculan sexualmente con mujeres y mujeres que se vinculan sexualmente con mujeres y con varones. Entonces, a veces, cuando no están informadas de cómo hacer una prevención, pueden pensar que tienen una baja percepción de riesgo. Y por eso también tenemos que educar al respecto. Las prácticas más frecuentes que realizan las mujeres, sexualmente hablando, tienen que ver con los besos en los genitales, la penetración con los dedos, a veces también con juguetes sexuales, con dildos o juguetes sexuales, chicos o grandes, mini toys, maxi toys, y también besos en los genitales. Cuando comparten juguetes sexuales en acciones de penetración, también se recomienda que utilicen el preservativo o el condón,
de uso masculino, y también hay otros elementos que se pueden utilizar para el sexo oral, que por supuesto no solo lo pueden utilizar entre mujeres, o sino también en el caso de mujeres con varones, cuando el sexo oral se le practica a la mujer. A veces, cuando las mujeres saben que tienen un tipo de infección como el herpes, el HPV o el HIV, que pueden contagiar a su pareja, piden utilizar este elemento de prevención, pero muchas veces no saben que tienen una infección porque no van a realizar controles médicos, o por temor precisamente a la homofobia, y entonces ahí viene el problema de que pueden transmitir una infección porque no saben que están infectadas. La próxima, por favor. Bien, bueno, acá estaba definiendo entonces las prácticas más frecuentes entre mujeres: cunnilingus. Después está el tribadismo, que es el contacto genital con genital. Después está la penetración digital en la vagina, y también está la penetración anal, y también está el anilingus. Estas serían las prácticas más frecuentes que están descriptas por mujeres lesbianas, que son las que practican cuando se vinculan genitalmente con otras mujeres. La próxima, por favor. Bueno, el deltan dam es un elemento de látex en forma de cuadrícula, que en nuestro país no se puede conseguir y comprar como se pueden comprar los preservativos de uso femenino, porque los preservativos de uso femenino tampoco lo tenemos en disponibilidad en nuestro país, sí existen en otros países. Entonces, se puede cortar un preservativo masculino, cortar los extremos y cortarlo longitudinalmente para hacer este protector de los genitales para el cunnilingus de la mujer. ¿Mostramos la próxima? Por favor. Bueno, ahí se ve entonces cómo se puede cortar un condón, un preservativo masculino, en los extremos y longitudinalmente. La próxima, por favor. Bueno, y también ahora ha salido una ropa interior de látex, también para uso femenino, para usar las mujeres y permitir el cunnilingus, evitando las infecciones, para no poner en contacto la boca de la persona que lo practica con los genitales de la mujer. Y bueno, esta es una modalidad bastante moderna. Bueno, entonces ya he explicado lo que pasa con las prácticas sexuales entre varones, las prácticas sexuales entre mujeres y la forma de evitar las infecciones de transmisión sexual. Les invito para que en el próximo bloque me acompañen y hablar un poquito más de las prácticas sexuales entre varones y mujeres y la forma de evitar infecciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Bueno, continuamos en este tercer bloque. Hoy me estoy refiriendo a la prevención de infecciones de transmisión sexual en prácticas sexuales entre varones, en prácticas sexuales entre mujeres y en prácticas sexuales entre varones y mujeres. Ya en los bloques anteriores hablé de varones con varones, mujeres con mujeres, y ahora voy a hablar de las prácticas sexuales entre varones y mujeres, como también se pueden llamar prácticas heterosexuales, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una diversidad inmensa de prácticas. Tiene que ver con los permisos, tiene que ver con los aprendizajes, tiene que ver con las posibilidades también de cada persona. En relación a esto, cuando yo me refiero a varones y a mujeres, también me estoy refiriendo a las personas trans que se autodefinen varones y mujeres, que a veces tienen una cirugía de reasignación sexual, es decir, tienen o una neovagina, ¿no es cierto?, que puede ser una vagina húmeda, puede ser una vagina seca, o tienen también una faloplastia o una prótesis peniana. Entonces, cada individuo, cada persona es un ser sexuado único e irrepetible con necesidades propias, con necesidades individuales. Entonces, cada persona tendrá su propia posibilidad de realizar una práctica o no, y tendrá también la posibilidad de recibir su indicación y su educación de acuerdo a su condición individual, preguntándole al profesional de la salud que lo está atendiendo, o a un médico ginecólogo, a un médico urólogo, o a un médico o a un profesional de la sexología, ¿sí? Para no entrar en cada caso individual. Pero cuando me refiero entre varones y mujeres, a varones cis, varones trans, mujeres cis y mujeres trans, con su determinada individualidad genital. Como estaba diciendo recién, las prácticas pueden ser muy diversas, pueden incluir caricias en los genitales, pueden incluir penetraciones vaginales, anales y bucales, y también besos en los genitales, en los besos en los genitales de la mujer, llamado cunnilingus. También estuve hablando en el bloque anterior de los elementos que existen para proteger la boca de posibles infecciones que pueda tener la mujer en sus genitales, que, bueno, pueden ser herpes, pueden ser, bueno, otras infecciones de transmisión sexual, pero fundamentalmente también los condilomas por HPV o también el HIV. Entonces, estos elementos de protección, de barrera, como el Deltan Dam, que también expliqué en el bloque anterior cómo se podía hacer, o esta ropa interior de látex, que también es algo muy moderno, estos elementos pueden hacer que esta práctica llamada cunnilingus se encuentre vehiculizada dentro de un contexto de seguridad. También se recomienda, en el caso de los besos a los genitales de los varones, que esto se lo llama felatio, se recomienda también el uso del preservativo cuando no se sabe si la persona puede tener algún tipo de infección que se pueda transmitir a la boca de la persona que está realizando la práctica. Y por eso, para generalizar las medidas de prevención, se recomienda entonces el uso de preservativos, se recomienda también el uso de estas barreras de protección, de llamadas Deltan Dam, o también el uso de guantes en las prácticas de penetración vaginal. Se recomienda mucho, por supuesto, que esto parecería que es sentido común, que todo el mundo lo sabe, que de una penetración anal, la vaginal tiene que hacerse con un preservativo, porque se pueden muy fácilmente arrastrar bacterias desde el ano hacia la vagina y provocar una vaginitis, una cervicitis, una vulvitis. Todas estas cosas que a nivel profesional pueden parecer obvias, tenemos que explicarlas,
porque las personas no tienen el conocimiento y tampoco tienen muchas veces a la hora de el encuentro sexual con su pareja la debida confianza y la seguridad para poder hablar de estos temas con absoluta confianza, porque muchas veces las relaciones no son premeditadas, como podemos premeditar un encuentro, una salida, una cena, un café. No son premeditadas las relaciones sexuales. Entonces es importante, sobre todo a nivel adolescente, educar que siempre tengan un preservativo las mujeres y los varones, con ellos mismos, con ellas mismas, porque, bueno, lo ideal sería que fuera premeditado, pero lo real es que no lo es. Entonces tenemos que ir a lo real, qué es lo que realmente pasa y cómo la persona se puede exponer al riesgo de infección. Y también me gustaría decir de que aunque el preservativo masculino que se usa en los genitales del varón parecería ser un método de barrera del varón, bueno, en realidad es un método de la pareja sexual, sean varones o varón y mujer, es un método de prevención de la pareja. Entonces, ambos miembros de la pareja tienen la responsabilidad de llevarlo, de sugerirlo, de indicarlo, incluso de colocarlo en un entorno erótico para que no se pierda la erección, ¿sí? Todo eso se aprende. Bueno, estamos al límite del programa, espero que les haya resultado de utilidad. Les invito a que lo puedan ver en el canal de YouTube, Salud y Educación. Les agradezco a todos los televidentes que me acompañan semanalmente, también a los auspiciantes de este programa, y un cariño especial para María Peinados y también para Ana Ríos, de la ropa italiana, camisas y suéteres italianos, que me viste semanalmente para poder hacer el programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.